The following is a production of New Mexico State University. Bienvenidos a otro episodio de Long Live La Familia, nuestra telenovela de nutrición que nos habla no solamente al corazón, sino también al apetito. Yo soy Carrie Bachman y en el episodio de hoy vamos a hablar de la diabetes. Se llama La Diabetes, A Matter of Balance, o sea que se trata de balancear. Como siempre, estamos tratando de la familia Sierra. Y el episodio de hoy se trata de Lisa y su hermano Samuel, ya quien se acaba de acordarse de que tiene diabetes. Entonces, ¿qué es la diabetes? Vamos a ir lavándome las manos mientras les explico un poquito, porque estaremos preparando una receta después. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes antes era una cosa que pasó mayormente a la gente mayor. Pero hoy en día se está pasando más y más a los jóvenes también. Así que es un problema grande de salud. Cuando uno tiene diabetes, el cuerpo no puede procesar los carbohidratos que uno come. Eso puede causar muchos problemas. Por ejemplo, problemas con los riñones, problemas también con los pies en cuanto a la circulación y además problemas con los ojos. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo produce un producto llamado insulina y cuando la insulina no funciona bien, entonces los carbohidratos no pasan a las células. Las células necesitan carbohidratos para energía. Y entonces la insulina, que normalmente funciona como una llave para abrir una puerta, cuando no funciona así, los carbohidratos quedan allí en la sangre. Cuando están en la sangre, se llaman glucosa. Entonces, cuando el nivel de glucosa de la sangre es muy alta, entonces uno tiene problemas con la diabetes y con los carbohidratos. Entonces, ahora para el episodio. Nuestro episodio es una mezcla de inglés y español, pero si no hablan inglés, no importa. Ustedes pueden entender todo perfectamente bien en español. Vamos a ver tres segmentos y eso nos dará tiempo para juntarnos otra vez, hablar de lo que hemos visto y pensar un poquito cómo podemos practicar eso en nuestra propia vida. En este primer segmento, quiero que ustedes vean cuáles son las señas de estrés en Samuel, por qué está, en qué manera está pensando mal de su diabetes. Samuel, despiértate. Oh, Cree, ¿qué pues, cuñado? Normally you're early. Lo siento por no llegar a tiempo. I was closing a deal and it took a little longer than I expected. Nothing's wrong at home, is it? No, todo está bien. Menos yo y esta dieta. Samuel, are you still struggling with what you eat? How's it there, cuñado? That is what I wanted to tell you. She's pregnant.
embarazada? Felicidades! You must all be so excited. The thing is, I'm worried. I want to live to see this baby grow up. ¿Por qué te preocupa que te vayas a morir? Pues ya sabes que tengo diabetes. Forget, I have diabetes too. Pero aún con la diabetes, yo pienso vivir muchos años más. I'm going to live to see my kids have kids. No entiendes, Greg. I can't control what I eat. En el trabajo, sin darme cuenta, me como una caja entera de donuts. And at home, I keep a hidden stash of junk food. I feel so guilty. Uno no puede cambiar todo tan rápido. It takes time to change. Pero tengo que cambiar. What if something were to happen to me? ¿Quién va a cuidar mis hijos si me enfermo? Cálmate, mano. It can't be that bad. The usual, Greg? Ah, sí, por favor. Siempre pido la misma cosa. This is the only place in town I can get papales. Diet Coke? Normalmente los hombres no toman refrescos dietéticos. Aquí tiene su té helado. Thank you. Are you ready for your order? Sí, al menos yo estoy lista. I'll have the red chicken enchilada plate. And don't fry the tortillas, please. Y solo un poquitito de queso. And then I want a side order of frijoles de la olla. You know, a whole beans with a little bit of green chile. That's all. You're sure taking a long time with that menu, Miguel. Como nunca he venido aquí, no conozco el menú. ¿Cómo está el caldo aquí? Oh, they make the best green chile stew. Lo preparan con muchas verduras. Entonces el caldo, por favor. That shouldn't be too heavy. ¿Por qué te preocupas por los carbohidratos? ¿Tienes diabetes? ¿Te ves tan sano? Well, anybody can get diabetes. Pues parece que Samuel sí tiene dificultades, ¿verdad? Está teniendo mucho estrés en cuanto a tener diabetes. Pero Craig, su cuñado, y también Miguel, el amigo de Lisa, tienen una manera más saludable de ver a la diabetes. Una de las cosas que nos pueden ayudar es una pirámide de alimentos, pero específicamente para la gente que tenga diabetes. Esta pirámide, como ustedes pueden ver, es muy parecido a la pirámide de alimentos normal, pero hay varias diferencias importantes. Los grupos en general son iguales, pero vamos a ver aquí el grupo de abajo, los granos. Aquí en la pirámide de alimentos para la diabetes, este grupo también contiene otros alimentos, como los frijoles, y también las verduras con mucho almidón, tales como elote. ¿Y por qué incluir esos alimentos allí en el grupo de los granos? Pues porque tienen muchos carbohidratos. Así que estamos agrupando a los granos y estos frijoles y elote y otras verduras con mucho almidón aquí en el mismo grupo. En el segundo nivel tenemos las verduras que no tienen mucho almidón, las frutas, igual que en la otra pirámide. En el tercer nivel tenemos la leche, y este grupo contiene también el yogur. Y luego tenemos el grupo de las carnes y otros. Pero esto aquí, como pueden ver, incluye también al queso. Normalmente en la otra pirámide el queso va con la leche, pero el queso no tiene mucho carbohidrato, así que lo ponen allí con esos alimentos que llevan mucha proteína. Y luego, allá arriba, en la punta, las grasas, los azúcares y también el alcohol, que debemos comer solamente de vez en cuando. Ok, bueno.
Bueno, ¿cómo entonces entender los grupos diferentes de esta pirámide? Aquí tenemos una hoja y anotada en esta hoja son los grupos aquí, las nutrientes que contienen y el efecto que tienen en la glucosa de la sangre. Como ustedes pueden ver, hay tres grupos aquí que tienen un efecto grande en la glucosa. El grupo de los granos, frijoles y verduras con mucho almidón, el grupo de las frutas, el grupo de la leche. Porque tienen mucho carbohidrato, tienen un efecto grande en la glucosa. Aquí abajo tenemos las verduras, las carnes y otros, y las grasas que tienen un efecto pequeño en el nivel de glucosa de la sangre, porque no llevan tanto carbohidrato. Y también aquí abajo los azúcares, los dulces, sí tienen un efecto grande en el nivel de glucosa de la sangre. Entonces, otra cosa que debemos tomar en cuenta son los tamaños de las porciones de los alimentos dentro de los grupos. No puedo tomar mucho tiempo hablando de eso hoy, pero si ustedes quieren obtener más información de eso y también una hoja de la pirámide de alimentos para diabetes, pueden llamarnos gratis al número en la pantalla. Bueno, ahora vamos a introducir nuestra receta. Tenemos aquí un poco de queso crema y vamos a ir haciendo así para que se ablande un poquito. Vamos a hacer un aderezo de ambrosía para fruta. It's easier for you to eat right, Craig. Your family's eating the same foods you are. En tu familia, los demás siguen comiendo igual que antes. ¿Y tú eres el único que ha cambiado? Sí. Yo no aguanto más lechuga. Especially when everyone else gets to eat the good verduras. And you should see what they feed me for dessert. Lo demás comen pastel. Yo, gelatina dietética. I'm not allowed any sugar anymore. ¿No te permiten comer nada de azúcar? It sounds like Samuel's family doesn't really understand how to help him. Voy a hablar con Adela a ver si le puedo explicar un poco sobre la diabetes. I just try to eat right so I can keep my blood sugars in a healthy range. No es tan diferente de tu manera de comer, Lisa. You mean if you follow the food guide pyramid like I do, you can help your diabetes? Seguir la pirámide de alimentos me ha ayudado mucho con la diabetes. I just have to plan my meals a little more carefully by balancing certain foods. No entiendo. ¿Me estás diciendo que tienes que comer huevos con tus papitas en la mañana? Exactamente. Balanceo la comida que aumenta el azúcar en la sangre con las que no la aumenta. You mean some foods raise your blood sugar more than others? Entonces, ¿qué haces si vienes a un restaurante y te da de más? I mean, you know, what if they give you too much beans and rice? I just take what's left to go. Me lo llevo para la casa para comerme después. Ay, cómo extraño esta comida. Adela feeds me like a rabbit. But I promise, Craig, this is the last time I break my diet. Hey, Samuel, no hables así. ¿Tú crees que es posible vivir el resto de la vida sin comer otra sopapilla? You can't just give up everything you love. Pero, Craig, necesito dejar de comer todo lo que sea comida grasosa. Y toda clase de dulce. I don't have a choice. Yes, you do have a choice. It's really just a matter of balance and planning ahead to fit in your favorite foods. Hoy puedo comer así, y mañana no como nada más que lechuga. You can't eat like a pig today and a rabbit tomorrow. La idea es balancear tu comida cada vez que comes. Mira mi plato. It has a little bit of everything. Bueno,
Pero mi plato también tiene una variedad de comida, ¿no crees? Es importante tratar de balancear los alimentos altos en carbohidrato y los alimentos bajos en carbohidrato. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la pirámide nos ayuda, pero hay también otro método llamado el método 50-50. Vamos a suponer que tenemos aquí un plato. Dividimos el plato en dos partes iguales. En esta parte van los alimentos altos en carbohidratos, en esta parte van los alimentos bajos en carbohidrato. Vamos a hacer un ejemplo aquí para que sea más clara. Vamos a suponer que estamos comiendo un burrito de frijoles. Entonces el burrito lleva muchos ingredientes diferentes y hay que separarlos para hacer el método 50-50. Como pueden ver aquí tenemos el plato. En el lado de los alimentos altos en carbohidrato va la tortilla de harina y media taza de frijoles refritos. Así los dos llegan a ser tres porciones de alimentos altos en carbohidrato. Luego en este lado del plato van los alimentos bajos en carbohidrato, tales como media taza de tomates picados, media taza de lechuga picada, una taza de rebanadas de jícama y media taza de queso. Esas porciones llegan a ser 3.5 porciones. Así que estamos balanceando los alimentos altos en carbohidrato con los alimentos bajos en carbohidrato. ¿Por qué es importante eso? Pues cuando comemos una variedad de comida en cada comida, tales como proteína, igual que carbohidrato, entonces no solemos comer tanto carbohidrato a la vez. Y así, para la gente con diabetes, como tienen problema de procesar el carbohidrato, eso le ayuda. Entonces, es importante pensar no solamente en la pirámide de alimentos para la diabetes, pero también en el método 50-50. Vamos a hablar otra vez con la receta. Así, yo tengo aquí ya el queso crema machacado y vamos a agregar otros ingredientes. Un aderezo para fruta normalmente tiene azúcar, ¿verdad? Pero en este caso vamos a agregar un sustituto de azúcar. Eso tiene un sabor dulce, pero no agrega carbohidrato. La gente con diabetes sí puede comer azúcar. Eso no es prohibido. Pero de vez en cuando sí ayuda utilizar los sustitutos de carbohidrato. Aquí tenemos dos. Este sustituto se llama Splenda y es algo nuevo, más o menos nuevo, que se hace a base de un sustituto de azúcar que se llama Sucralose. Este aquí es la marca de la tienda y normalmente se llama Equal. Si uno compra la marca normal. Bueno, ¿por qué las dos formas? Esta forma aquí, uno puede medirlo tal como si fuera azúcar normal. Esta aquí viene en paquetes pequeñas. Cada paquete lleva un poquito de sustituto de azúcar que tiene el mismo sabor de 2 cucharaditas de azúcar. Así que esto es más, tiene más sabor dulce con menos cantidad que el azúcar normal. Así que uno tiene que tomar eso en cuenta. Pues vamos ahora a seguir con nuestra novela y quiero que ustedes pongan atención cuáles son las maneras que Samuel puede cambiar su actitud a la diabetes. ¿Tienes diabetes en tu familia?
See, my brother-in-law has had diabetes for a while. Y mi hermano Samuel le dio diabetes recientemente. Ahora él no debe comer nada que contenga azúcar. Well, actually, people with diabetes can eat some sugar. There's many myths about diabetes. Es importante informarse para poder cuidarse bien. Miguel, you seem to be very well informed. Hey, would you be willing to talk to my brother Samuel about diabetes? Ha estado tan deprimido. Quizás tú le puedas ayudar. Lisa, ¿me vas a presentar a tu familia? I'd be honored to meet your brother. You know, Samuel, you also need to think about your son. Si Chuy debe cambiar, es posible que él también cambie sus hábitos. Yeah, I heard that diabetes runs in families. Yo no quiero que mi hijo sufra como yo. Why don't you come with me to my support group? En nuestro grupo, platicamos sobre temas relacionados sobre diabetes. I don't know. Un grupo de apoyo no suena como algo para mí. Samuel, we're just a bunch of guys who get together to hang out and talk. Well... Hasta tenemos un equipo de softball, and we're always shooting hoops. Entonces, son los deportes los que te han ayudado a perder un poco de peso. You know, I never really liked going to the gym much. Cuñado, I can see why you're such a successful car dealer. A ver si yo también me junto con el grupo. ¿Desde cuándo tú trabajas aquí? I see you here at Las Trancas all the time, but as a customer. Well, my grad assistant salary just wasn't enough. Hay que pagar los biles. Did you notice that Lisa was here? Parece que es mi cuñada. Come on over. Gracias, Santiago. La comida estuvo bien deliciosa, como siempre. Otra vez, este amigo de Lisa. Is this someone I should know about? Hey, how are you, Lisa? Hey! Miguel, ¿cómo estás? We missed you at our last meeting. Cuñado, hermano. Miguel, this is my brother-in-law, Craig, and my brother, Samuel. Mucho gusto, Samuel. Nice to see you, Craig. Miguel y yo nos conocimos. Somos miembros del mismo grupo de apoyo para la diabetes. Ah, Craig was just telling me about your group. I'll see you at the next meeting, Miguel. Ay, qué bueno. El grupo le ayudará a Samuel a controlar su diabetes. Now that you met half the family, I'm Santiago. I'm Lisa's younger brother. Válgame Dios, tú y Lisa son hermanos. It's nice to meet you, Santiago. No nos vimos la otra noche. You two have been out to eat, I think. That was our first date. Our first of many, I hope. Me alegro verte tan feliz, Lisa. ¿Cómo puede Samuel cambiar su actitud acerca de la diabetes? Pues primero, puede juntarse con el grupo de apoyo. Eso ayuda mucho tener otra gente con quien ayudarse en cuanto a la diabetes. Otra cosa que puede hacer es actividad física. Y es muy importante que la gente con diabetes haga actividad física. Por ejemplo, caminar o nadar son buenas actividades. Esas actividades ayudan al cuerpo a procesar los carbohidratos. Y una tercera cosa, pensar en su hijo y ser una tercera cosa es pensar en su hijo, Chuy, para que él lleve una vida buena para que no le dé diabetes. Vamos ahora a terminar nuestro aderezo. Voy a usar ahora este sustituto de azúcar y vamos a usar más o menos media taza. Lo que yo aconsejo es utilizar menos de lo que uno piensa que sea necesario. Y luego puede añadir más. Ahora voy a echar una taza de yogur sin sabor, yogur natural, bajo en grasa o sin grasa. También echamos una cucharadita de
esta parte de afuera del limón. Lleva un buen sabor. Eso se puede quitar utilizando esto. Y cuando se quita toda la parte amarilla, entonces se puede usar el jugo para echarle a la fruta para que no se ponga color feo. Esta fruta que tengo aquí son dos tipos de manzanas y dos tipos de peras, muy ricos. Ahora, ¿qué nos falta? Pues un ingrediente más, una cucharadita de extracto de vainilla. Entonces, ya tenemos todo aquí, mezclamos. Y mientras mezclamos, vamos a hablar un poquito sobre una meta que podemos poner. Si usted tiene diabetes, tal vez puede poner la meta de utilizar el método 50-50 para planificar las comidas. Si no tiene diabetes, pero alguien en su familia sí tiene la diabetes, puede pensar en cómo ayudarle a él o ella para que pueda comer bien y entonces controlar la diabetes. Ok, ya está todo mezclado. Y si quieren una textura más blanda, pueden utilizar una batidora también. Pero eso para mí es bueno. Vamos a ver cómo es de dulce. Si falta, entonces podemos echar más. Está muy bien, muy rico. Ok, quiero mostrarle una cosa que puede ayudar en cuanto a planificar las comidas. Este planificador, entonces, tiene las comidas anotadas aquí, de arriba para abajo, los alimentos altos en carbohidratos a la izquierda y los bajos en carbohidratos a la derecha. Así, uno puede ir anotando todo lo que quiere comer y balancear más o menos durante el día. Si quieren una hoja así, pueden llamarnos al número allá abajo en la pantalla. Hasta la próxima. Que vivan nuestras familias. Proceeding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.